Feliz aniversario, Teatro Central. 30 años, son nada. A mí se me ha pasado un abrir y cerrar de ojos. Mira tú todo lo que cabe en un teatro en un abrir y cerrar de ojos. Impresionante. De verdad, enhorabuena por ser cabeza y puntal del teatro en España. Y nos vemos por ahí pronto. Soy Andrés Lima. Chao. Hola, soy Lucía Vázquez. Es un placer para mí poder presentar esta temporada en el Teatro Central un espectáculo nuevo junto a Miguel Marín. Además, porque coincide con el 30 aniversario del Teatro Central, al que quiero felicitar y dar mi enhorabuena por ese inmejorable trabajo que han hecho todos estos años y para que sigan muchos años más. Muchas felicidades a todo su equipo y a celebrar. Hola, soy Pablo Mesías y lo primero, feliz cumpleaños Teatro Central. Me pone muy feliz poder participar de la programación de este año, un año tan especial en el que se celebra el 30 aniversario de esa sala tan, tan importante, con una programación tan alucinante siempre. Desde que vivía en Argentina y venía para España, siempre me fijaba a ver qué había en la programación del Central y lo sigo haciendo. Y ahora, por suerte, a veces también estoy yo, bueno, muy a menudo, por suerte. Así que muchísimas gracias siempre por la confianza y bueno, que sean muchos años más, que siga el Central ahí siendo referente del teatro en España. ¡Feliz cumpleaños! Hola, soy Belén Maya. Quiero felicitar al Teatro Central por sus 30 años de programación. Innovadora, valiente y necesaria. El Teatro Central ha sido siempre, para los profesionales de las artes escénicas, un espacio desde donde podíamos acceder a las mejores compañías y a los espectáculos más vanguardistas. Pero también fue y es una casa donde nos sentimos respetados, cuidados, protegidos. Personalmente quiero agradecer todas las oportunidades que he tenido de mostrar mi trabajo en este escenario y hoy especialmente agradecer que estaré en esta temporada con el espectáculo Ex, el final del simulacro, junto a David Montero. Gracias y enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celso Jiménez, de La Tristura, y quería felicitar al Teatro Central por sus 30 años. La verdad es que lo estaba pensando y dije, joder, es bastante fuerte que el Teatro Central lleve 30 años y siga con tan buena salud, así que, bueno, simplemente hagamos que siga tan fuerte, porque será muy buena señal para todas, ¿no? como espectadores y como creadores. Yo este año tengo la suerte de poder estar 3 veces. Estaré con La Veronal, con Mucha Muchacha y con Renacimiento. Así que, bueno, hagamos honor al título y sigamos renaciendo. Felicidades, larga vida al Teatro Central, al proyecto y hasta pronto. Hola, mi nombre es Rocío Huertas y este año estreno un espectáculo en el Teatro Central de Sevilla junto a mis compinches Ana Johnson y Greta García Johnson. Y el nombre del espectáculo es Mamá, cómo se quita el miedo. Estoy muy contenta de que sea precisamente en este espacio que tantas cosas me ha enseñado a lo largo de mi vida. Y estas enseñanzas han sido muy diversas. Han sido pues todo relacionado con el arte, con la danza, con la música, con la política, todo lo relacionado con la vida lo he aprendido aquí a lo largo de estos 30 años. Siempre he estado muy vinculada al sitio y tiene una programación increíble. Espero que todas estas enseñanzas lleguen a mucha gente durante mucho tiempo y deseo que este aniversario traiga mucha, mucha fuerza, mucha dicha, mucha paz y que todo esto se reparta. With great pleasure, I'm going to come back to this marvelous country from Teatro Central and Manuel Iranis to teach with my teachers for Spanish dancers and actors, and to make the creation Sevilla with Spanish actors and dancers, and also to present Resurrectus Cassandra with the marvelous Stella Hudler. See you.